calle 1 a la calle 8. Otra final que esperemos esté a la misma altura, que es pedir mucho, de los 400 metros masculinos, que no ha defraudado absolutamente nadie. Ha sido la carrera esperada por todo el mundo. Vamos ya con Mar Ramírez, va a correr por la calle 1, 8.70 esta temporada. Por la calle 2, Paula Raúl, 8.72 este año. Y vamos ya con las favoritas. Exacto, la dorsal 62, 8.45, mejor marca conseguida esta temporada. Ahí está la Dirun, ¿no? Teresa Randonea, que ha ganado su semi, aunque con unos problemas previos. Sí, sí, el récord de Guipúzcoa, ¿no? 8.32. Esta es Caridad Gil Jerez. La neta que, a ver la si... La capitana. A ver si hace lo que ha dicho Mar Domingo, bajar de 8.08, ¿no? Esta es Marta Sainz, por la calle 6, 8.61 en 2017. 8.55 de marca personal. 8.53 y 8.52 para María Mújica. Otra guipuzcoana, la tercera en la final. Y cerrando por la calle 8, Susana Alonso con 8.72, aunque una mujer que ha corrido anteriormente en 8.65. Mucha juventud en esta final de 60 metros vallas, con atletas del 97, del 98, del 96, y bueno, y con Cari Jerez, que... veterana, pero una veterana joven, es del 91, tiene 26 añitos. Ahí la tienen, centrada en la calle 5, la aleta del Fútbol Club Barcelona. Bueno, vamos buscando a reeditar anteriores éxitos. A ver si hace marca del año. Estar por debajo de 8.14 para ella ya sería un golpe de confianza, ¿no? Para llegar bien de cara a Belgrado. Su marca personal son 8.11. Sí. 8.11. Sería la quinta marca española, ¿no? De todos los tiempos, ¿no? Salida limpia. Primera valla, Caridad Jerez. Segunda valla, Caridad. Tercera, Caridad. Cuarta, Caridad. La quinta y última para Caridad. Título para Caridad. 8.13. Marcón de Caridad Jerez. Va a haber también, evidentemente, una corrección. Cuidado, 8-13, cuidado con la marca de Randonea. Puede acabar de batir o de igualar su récord personal Caridad Jerez. Puede acabar consiguiéndolo. Y cuidado con la marca de Randonea. La mínima para Belgrado, hemos dicho que era 8-10. Aquí te lo digo rápidamente. Y mira los papeles, que a mí ya se me escapan todos los papeles. 8-18. 8-18 es la marca mínima de referencia para Randonea. Vamos, estamos esperando el registro oficial. 8-11, igual a marca personal. Y a ver, Randonea, 8-25. Mejor marca personal para Teresa Randonea, el bronce para Nora Orduña con 8-47. Eso es. Pues nada, fenomenal también el Randonea, 8-25, que obtiene un marcón, ¿no? Es evidentemente su marca personal. Grandísima final de 60 metros vallas, figura estelar Caridad Jerez. Que además, Gerardo, ha sido la que más tarde ha salido de tacos, casi sí. 400 milésimas de segundo, pero evidentemente ha ido a asegurar, su ¿no? sabiduría, su supremacía, su constante ascenso, competitivamente hablando, le ha dado el oro de nuevo a Caridad Jerez. La reacción después de saber su marca y también la de Teresa Randonea, que ha salido de tacos en tan solo 129 milésimas de segundo, que es pues también arriesgar mucho por parte de Teresa Randonea, subcampeona de España con 8.25, su mejor marca personal de siempre. Pendientes de recabar las declaraciones de las grandes candidatas aquí y ya las mujeres que van a...